Mi nombre es Francisco Espino Ramírez, de la Facultad de Biología del Laboratorio de Ornitología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi tema de hoy es: ¿existe un patrón diferencial de migración del zarapito Ganga bartrame a Logicauda a su paso por México? El zarapito Ganga es un ave monotípica de tamaño mediano, estrechamente relacionada con los zarapitos comunes. Es una especie de interés cinegético en México y con base a ejemplares recuperados de cacería para los años 2016 y 2017 en la región del Bajío, documentamos que los zarapitos usaron campos de alfalfa, maíz, sorgo y campos cosechados de diferentes usos agrícolas. Los zarapitos tienen tres zonas de distribución, a los cuales se representa en anaranjado como la zona de reproducción, en amarillo su zona transitoria y en azul su zona de no reproducción. La distribución potencial de invierno a su paso por México sugiere mayor concentración en la región del Golfo de México. Objetivos: determinar si existe variación en la cronología de migración del zarapito Ganga bartrame logicauda durante su paso por México. Métodos: para determinar la cronología de migración del zarapito Ganga, se realizó un análisis de registros reportados en línea de la plataforma de Averaves. Se analizó la acumulación de registros a lo largo del ciclo anual y entre los periodos de otoño y primavera, con base a ejemplares donados por los cazadores para la colección científica de ornitología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se determinó los sexos, edades de los individuos. Para determinar por diferencia en el tiempo de migración durante el otoño, se realizaron el análisis por clase de sexo y edad. Aquí les muestro la diferenciación para determinar sexos en cuestión de las gónadas. Se determinó diferenciación del plumaje, como puede observarse en la imagen. En el inciso A es un juvenil del cual muestra que en la cabeza, en círculo rojo, es más oscuro y sin marcas más definidas o estriados, al igual que el cuello y los costados. En vista del plumaje ventral, igual los juveniles, es más oscuro y no se notan tanto sus estriados a comparación del adulto, que es más claro que el juvenil. Se determinó la edad por patrones de osificación del cráneo en aves de acuerdo a Pili de 1997, teniendo que 9 individuos fueron adultos y 21 fueron juveniles. También la condición física, en base a su cantidad de grasa, se clasificó en un índice del 0 a 7, de los cuales los individuos mostraban un 7 grado de grasa. Resultados: para la migración, tenemos que en el otoño comenzó un registro total de 152 individuos para agosto, 143 para septiembre y 19 para octubre. Para la primavera encontramos que 32 individuos fueron registrados para marzo, 74 para el mes de abril y 10 para el mes de mayo. Es la cronología de acuerdo a su paso por México. En la temporada de migración de primavera encontramos que el 17 de marzo fue el inicio de la migración hasta el 2 de junio, con un periodo de 79 días. Para la migración de otoño encontramos que inició el 3 de agosto y concluyó el 16 de octubre, teniendo un periodo de 86 días de migración.
Dice, para la relación de proporción de sexos, de acuerdo al número de individuos, durante la migración de otoño del 2016 y 2017, encontramos que en agosto había un 74% más de hembras y que en agosto que en septiembre. En septiembre tenemos más machos que hembras, teniendo un 53%. Para el 2017 encontramos que había el 88% de hembras en el mes de agosto y en septiembre encontramos un 50-50% de ambos. En cuestión de la edad, encontramos que en agosto del 2016 había más adultos y en septiembre había solo puros adultos para el 2016. Pero para el 2017 encontramos que había más juveniles o empezaron a derribar más juveniles en este año que adultos, al igual para el mes de septiembre. Conclusión. El periodo de migración del Sarapito Ganga a su paso por México se extiende entre de 2.5 a 3 meses en territorio mexicano, con estancias más largas durante la migración de otoño. La mayor concentración de registros en el otoño ocurre a finales de agosto y a principios de septiembre, mientras que para la primavera la mayor proporción de individuos se encuentra para el mes de abril. Durante su paso por México en el otoño, la migración sí presenta un patrón diferencial entre sexos, con mayor proporción de hembras al principio del otoño. Con respecto a la clase edad, se encontró variación entre años. En el 2016, la proporción de adultos en el otoño fue mayor que de juveniles en todo el periodo, mientras que para el 2017 la proporción de juveniles fue mayor al principio del periodo de la migración. Nuestro estudio confirma que si hay migración diferencial entre clases por sexo y edad, aunque el patrón aún requiere mayor claridad, es necesario extender el análisis en otras áreas geográficas durante la migración para confirmar los patrones aquí encontrados. Agradecimientos al Club de Cazadores del Bajío de Guanajuato por la aportación de ejemplares para la colección científica, a la plataforma de Veraves, al Laboratorio de Ornitología y a la Coordinación de Investigación Científica.